Muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo amanecieron ustedes? Entonces aquí en Abrazando la Vida, pues ya saben, a veces uno se puede poner gel, perfume, ropa, pero lo mejor es la actitud. Así que una de las maneras más divertidas es también respirar profundo y decir, hoy me la quiero pasar muy bien, a pesar de que esté nublado y haga frío. Y pues bueno, nosotros aquí en Abrazando la Vida, el tema de hoy está muy especial. Vamos a hablar sobre la soberbia y las diferentes caras de la violencia. Así que quédese con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Oiga, pues les estaba diciendo que el tema de hoy, la semana pasada ya platicamos un poquito, ¿verdad? ¿Por qué una niña o un niño se hace soberbio? ¿En qué ambientes familiares se empieza a sembrar esta semillita, esa actitud que luego, wow, cómo trae sufrimiento? Pero pues bueno, vamos a ir descubriendo también otra parte de la soberbia, también el hecho de cómo se está moviendo la violencia, ¿verdad? ¿Cómo reacciona la otra persona cuando han sido soberbios con él o con ella? Y pues bueno, una de las maneras también de poder entender esto es ampliar la mirada, porque también las personas con soberbia que están viviendo esa actitud, pues también requieren de mucho amor y sobre todo incluirlas, porque por ahí hay algo, una semillita que se dio en el sistema familiar o sabrá Dios, tantas historias que podemos encontrar. Y pues también hay también tendencias hacia la venganza, hacia muchas cosas. Pero bueno, vamos a esperar a que llegue, que ya está por aquí, Jimena García, que nos vaya platicando sobre este tipo de características. Pero nosotros nos vamos a ir sobre el santoral. Hoy hay un santo muy especial que a lo mejor ni se habían dado cuenta, pero San Nicolás de Bari. ¿Sabía usted que en él se inspira la imagen de Santo Claus o Santa Claus? Pues porque este hombre era muy generoso, tenía mucho dinero, le heredaron mucha riqueza y toda su riqueza la dio a los pobres, dándole regalos y dulces a los niños especialmente. Así que fíjense bien, San Nicolás de Bari, así que todos los Nicolás y las Nicolasas también, pues un abrazo, están de fiesta y gracias a esta inspiración, pues muchos tuvimos a Santa Claus en la infancia. También otro de los santos de este día, pues es San Bonifacio y muchos más. Pero bueno, ya sabemos que aquí en la frontera, pues como en el interior de la República, en cada país, cada cultura, tienen diferentes íconos generosos que les dan dulces y les dan regalos a los niños, ¿verdad? Como en Italia, a los niños que no se portan bien, les dan piedras de carbón. Y pues aquí miren, nada más, muchos fuimos alimentados del carbón. Otra de las maneras muy especiales aquí es también encontrar que hay muchas necesidades también de grupos de terapia, de apoyo, de acompañamiento, porque luego también hay gente que dice, no, yo no necesito que nadie me diga cómo debo de vivir. Pero bueno, afortunadamente ya tenemos muchos años en esto y cómo los vemos con cariño, con respeto y también los incluimos en nuestro corazón, porque cuando una persona dice eso, pues generalmente la que más necesita, la que más paciencia hay que tenerle y poder generar en él, pues la confianza, el respeto y la seguridad. Y pues ya saben, una de las cosas también importantes aquí es que hay también personas que a lo mejor se refugian en el sueño, en una depresión, en la ansiedad, en adicciones, bueno, en tantas cosas. Pero una de las maravillas es poder encontrar también actitudes de personas que nos puedan apoyar o acompañar, que también puede ser alguien, un amigo ahí en el barrio, alguien en un gimnasio, en algún club, en algún taller, en el trabajo, sobre todo encontramos también ahí los compadres que a lo mejor comparten la comida en los talleres y pues ahí también hacen su catarsis, ¿no? Sobre todo eso de que empiezo a hablar de cómo me siento, el miedo, la tristeza, el enojo de lo que me hicieron. Y ándele, cuando uno empieza a hablar,
empiezan a sacar los sentimientos y todo esto. Pero pues bueno, aquí tenemos profesionales y de una u otra manera, pues también es gente que tenemos que estudiar, tenemos que leer, porque a veces, como siempre se los he dicho, no es suficiente tener un buen corazón para servir, sino hay que estudiar, porque hay técnicas y también tenemos excelentes profesionales aquí mismo, en Piedras Negras. Están dando diplomados, están dando talleres, conferencias, libros, se presentan coloquios, debates y pues también investigaciones. También tenemos universidades aquí mismo donde los profesionales junto con los estudiantes presentan en los mejores foros internacionales pues las investigaciones que se hacen en base al desarrollo humano y del ser humano. Así que pues aquí nosotros, si usted está con alguna necesidad, sobre todo está viviendo con alguien soberbio, arrogante, bueno, y con tantas características, que dices tú, qué bárbaro, este cómo se infló, cómo agrede, cómo es tan violento, pues también ellos requieren un acompañamiento y una orientación. Y pues también les invitamos, ¿verdad?, a las personas que estén escuchando y que digan, oiga, yo tengo ese tipo de necesidad, pues llame inmediatamente, comuníquese con nosotros. Aquí le decimos algunos tips, porque no conocemos toda la historia, pero el teléfono del estudio es 78-228-15, directamente, ahorita que esté Jimena aquí, y si el asunto es más profundo, pues aquí no se puede atender. Se tiene que ir a su consultorio o buscar a alguien de su comunidad que le pueda orientar y asesorar. Y si está con su centro de mensajes por ahí, por WhatsApp, pues también nos puede mandar el mensajito. Aquí tenemos las redes sociales y pues aproveche, aproveche. Yo pienso que esta cultura de poder acompañar el desarrollo humano, tanto si es un adulto mayor, porque no es la misma historia, si es una persona joven, si es un matrimonio, y pues especialmente vamos a hablar, a continuar con la soberbia, pero desde el lado femenino, ¿sí? Así lo empezamos a trabajar. Y pues todo cómo puede deteriorar la relación humana en una pareja donde ella es soberbia y el señor, pues a ver qué dinámica va a tomar, ¿verdad? Algunos a lo mejor se introyectan, se hacen más tímidos, se encierran en sí mismo, y otros a lo mejor sacan las uñas, ¿sí? Y pues bueno, sabemos que hay muchas dinámicas y sobre todo cuando tenemos niños, imaginen, ¿cómo serán los hijos de una persona soberbia? Pues también es otra pregunta que se queda ahí en el aire, y pues aquí estamos para servirle y aprovechar a los psicólogos, a los diferentes grupos y talleres, como les he dicho, recorran y corran. Si hay médicos, si hay enfermeras, si tienen orientadores vocacionales en las universidades, chicos, también los universitarios, a veces andan con unos niveles de soberbia y de arrogancia, que también si necesitan poner los pies sobre la tierra, pues acudan con los orientadores vocacionales que tienen ustedes. Si no, pues busquen a las personas que tenemos aquí en Abrazando la Vida, que de una u otra manera, pues están dando sus talleres. Y pues también una de las maravillas es a las 11, ¿sí? A las 11 estaremos ahí en el sindicato, no en el sindicato, en el centro, en el Teatro del Seguro Social, ahí en el Centro de Seguridad Social, vamos a poder participar con los jubilados del Seguro Social. A las 11, ahí estamos, vamos a hablar sobre abrazar la vida, porque luego algunos andan medios achicopalados, y pues yo creo que, bueno, a lo mejor me atrevo a decir, pero el que ande necesitado y que quepa ahí, pues ahí nos vemos a las 11 hoy, ahí en el Centro de Seguridad Social del Seguro Social de aquí de Piedras Negras, pues vamos a dar esa conferencia. Y también es muy importante las personas que están viviendo duelos, que nos han buscado. Ahorita no hay un grupo de duelo, ya se terminó. Pero lo mismo, búsquenos, mándenos un mensajito, les vamos a decir la fecha, el día y el lugar, porque hay que hacer una entrevista previa. Y yo creo que aquí una de las maravillas es poder entender también que hay espacios para diferentes tipos de duelos. A veces van personas, adultos mayores, van jóvenes, van niños, y pues sería también significativo. Hay personas que dicen, pues yo estoy bajando información de internet o yo estoy leyendo un libro. Entonces es muy importante también qué es lo que está haciendo usted con su dolor, con su sufrimiento. Y pues son etapas muy, muy sensibles, ¿sí? No podemos manejar el duelo así igual a todos, cada uno es personal. Por eso es necesario que acuda a una entrevista psicológica, ¿sí? Es importante que vaya con un experto
Y pues bueno, estamos para servirle, no nada más nosotros, ¿sí? Hay otras personas también que nos pueden apoyar. Y pues otra de las maneras más importantes también es acudir a talleres. Recuerden que el viernes a las 6 de la tarde continúa Doris Ramírez con su taller Autotransformándome, ¿sí? Yo me lo perdí la vez pasada, pero bueno, lo importante es acuda, ¿sí? Y pues una de las maravillas es estar aquí aprendiendo a ver y a seguir la vida. Así que nos vamos a ir a un corte comercial. No se mueva de ahí, estamos a tiempo. Vamos a hablar sobre la soberbia. Esto es Abrazando la Vida. Nos vemos. Las instituciones en riesgo. La libertad en peligro. Eso no es democracia. Ha comenzado un nuevo tiempo en México, un tiempo donde impera la falta de certeza y el equilibrio de poderes está en riesgo. Hoy más que nunca México necesita de una acción nacional unido y fuerte, porque somos la única garantía para proteger las instituciones de nuestro país. PAN, unido y fuerte para defender México. Comité Ejecutivo Nacional del PAN 2018-2021. Se va a ver el resultado. Sí va a haber el cambio. Ya se encaminó el país. Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad. Lo que tiene que atacar primero es la corrupción. Algo nuevo para nuestros hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad que el de al lado. Tomar decisiones en favor de la gente. Que tengamos una mejor historia que contar. Entender que si no lo hacemos juntos, es más difícil. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntas. Ya, vete tu laclo. Gobierno de México. Se va a ver el resultado. Sí va a haber el cambio. Ya se encaminó el país. Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad. Lo que tiene que atacar primero es la corrupción. Algo nuevo para nuestros hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad que el de al lado. Tomar decisiones en favor de la gente. Que tengamos una mejor historia que contar. Entender que si no lo hacemos juntos, es más difícil. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntas. Ya, vete tu laclo. Gobierno de México. Por tercer año consecutivo, Expo Bazar de Piedras 2018. Aquí encontrarás una gran variedad de artículos con más de 30 expositores locales. Ven, conoce a Santa y deja tu cartita en el buzón. Te esperamos en la Pirámide del Sol de la Plaza de las Culturas, de 10 de la mañana a 8 de la noche, este 7 y 8 de diciembre. Expo Bazar Piedras Negras 2018. Compra local. La salud de los coahuilenses es lo más importante. Se trabaja en reducir la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas. Ahora los coahuilenses pueden ser candidatos de hacerse cirugías bariátricas para reducir la obesidad y prevenir la diabetes. Se está mejorando en el abasto de medicinas y en el equipamiento de hospitales. Con mejor salud, las familias de Coahuila viven plenamente. Con el trabajo de todos. Fuerte Coahuila es. Primer informe de gobierno. Bueno, pues estamos aquí en Abrazando la Vida y wow, el tema ya saben, ¿verdad? Está como para abordarse, dirían en Madrid, porque hay mucha tela de donde cortar y pues habría que poner atención en ciertas características, la manera de pensar, la manera de decir las cosas y sobre todo de dónde nace, dónde inicia la semilla de la soberbia y las consecuencias también cuando hay una pareja de por medio. Así que pues... ¡Ya llegó Pato! Ya llegamos, señoras y señores, un gusto. Y un placer, sí está, chécase, compañero, por favor, lo acabo de checar. Ahí okay. Está. ¿Me escucho? A ver. ¿Eh? Que sí. A ver, Pedro, habla, Pedro, habla. Hola. A ver, sí. Bueno, pues miren, aquí está Jimena. La estamos esperando con mucho cariño. Gracias. Porque hoy es, Pedro, ay, algo está pasando con la soberbia. Muchas gracias, algo está pasando con la soberbia y sobre todo que estamos tocando soberbia femenina, ¿eh? Digo, muy ya el pendiente. Ajá. Ahorita le comentaba a Pedro, ¿por qué soberbia femenina específicamente? Hay que recordar que venimos del jueves pasado y los anteriores jueves, las otras semanas pasadas, ajá, hemos platicado acerca de por qué la relación se deteriora, por qué una pareja va muy bien, hemos estado hablando de las etapas, del enamoramiento, del apego, y en qué momento
oye, pasamos a ser la pareja más feliz, a tener tantos conflictos, tantas discusiones, y a tal grado que poder llegar a una indiferencia, que es algo a lo que no queremos llegar, ¿verdad? Porque cuando ya hay una indiferencia, que va a ser una de las caras de la violencia del hombre ante la soberbia de la mujer, ajá, ante la soberbia femenina, bueno, y estamos hablando que realmente ya está perdida la relación en un 95%. Entonces, ¿por qué estamos tocando ahorita el tema? Me escribía ahí una persona y me decía, oye, Jimena, lo que pasa es que yo siento que tú nada más nos estás echando a tu género, aquí a las mujeres, ¿qué pasa? No. Lo que está pasando es que ahorita yo estoy tocando solamente qué es lo que pasa, cuál es la responsabilidad. Y a mí me gusta hablar y decir mucho esta palabra, responsabilidad, más claro, no culpa. Eso. Porque cuando entonces yo soy consciente y me hago responsable de mis actos, de mis palabras, de mis actitudes, entonces de esta manera, ¿qué pasa? Pues obviamente que va a empezar a generarse un cambio. Claro. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta. Entonces, hoy estamos hablando qué es lo que pasa para que una relación se deteriore, para que una relación se fracture, una relación de pareja, y seguimos con esto que platicábamos el jueves pasado, que era la soberbia femenina. Oye, ¿sí? Me llamó la atención eso que dijiste de la reacción o la respuesta del hombre ante la soberbia femenina, que puede ser la indiferencia. O sea, una actitud de un hombre indiferente es, ya no me interesa ni me molesta lo que digas, lo que pienses y lo que hagas, ¿sí? Eso se puede entender así como, me da ni fu ni fa, diría, ¿verdad? O sea, puede hacer muchas cosas la persona con soberbia, pero la otra persona no reacciona ya. ¿Qué? Y si no te necesito, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ya no reacciona ya, y entonces es aquí cuando llegan en terapia, ¿verdad? Muchas veces, y que yo veo esta indiferencia, en un momento a solas con ella, sí les puntualizo mucho. Okay. Estás a punto de perderlo. Eso. Te estás dando cuenta que ya tu actitud soberbia, porque a veces es importante recalcar que la mujer soberbia a veces no reconoce que ha caído en esta soberbia. No se da cuenta. No se da cuenta que está actuando de una manera que es lo que hace, que minimiza, que es un tipo de violencia pasiva. Pasiva. Que es un tipo de también de violencia verbal, que empieza poco a poco a alejar al hombre. ¿Por qué? Porque es importante que la mujer y el hombre somos diferentes. Y entonces, en cuanto a qué necesita el hombre para sentirse a gusto en un hogar, a gusto en una casa, a gusto en una relación de pareja, señor, apúntelo. Uh-huh. El hombre necesita sentirse necesitado. Que él, sentirse que yo en esta casa soy como el sustento, en esta casa soy el que aporta, así en es. Esta casa soy el que doy la seguridad. Cuando un hombre, una mujer, y que hoy estamos hablando como de esto mucho, del empoderamiento de la mujer, y que a veces se ha caído mucho, y la típica hoy que escuchamos de tantas mujeres, es que yo a ti no te necesito. Es que yo trabajo y puedo sacar adelante a mis hijos. Así es. Es que tú aquí en la casa, bueno, pues sí, eres el papá, pero hasta ahí. Es que si tú no puedes, yo puedo. Ojo, cuando esas palabras son como dardos letales al corazón y al cerebro del hombre, ¿sí? Y estoy hablando con una base científica. El hombre necesita sentirse necesitado. Entonces, tu mujer, si estás hablándole de esa manera a tu esposo, a lo mejor no, tú dices, oye, no lo agredo, no lo insulto, jamás le aviento cosas. No entiendo por qué. ¿Por qué entonces se está comportando de esa manera? Claro. Porque está volteando hacia otro lado. Bueno, porque tú lo estás alejando al momento en decirle, no te necesito. Hay una pregunta muy interesante que uno se hace para poder descubrir esto. ¿Qué estoy haciendo yo para que tú no me pongas atención? Así es. ¿Qué estoy haciendo yo para que tú tengas más amigos en WhatsApp y hablas menos conmigo? ¿Qué estoy? Esa pregunta duele porque la respuesta soy yo, ¿sí? Yo creo que aquí sería también muy importante, sabemos que una persona también con soberbia está atrapada en una jaula. Así también es. Hay que verla pues desde una mirada compasiva, ¿no? De que necesita ayuda, pero no se da cuenta. Y que antes de tomar una decisión tiene que buscar ayuda, ¿no? Porque todo esto lo vemos como que nos valentonamos, ¿no? O sea, nos hacemos fuertes y decimos, es cuando llega esta situación. Sí, sí. Yo a ti no te necesito.
y ahí se empiezan a tomar decisiones, ¿verdad? Sabes que, ah, bueno, no me necesitas, pues a mí ya no me gusta llegar a casa, ¿no? Y ya no me gusta ser responsable. Ya es violencia. Porque pues ya no me necesitas. Y la mujer que dice, ah, ok, pues que se vaya. Yo me hago cargo de los niños, Pato, ¿no? Y a lo mejor aquí ya estamos tocando como en un punto en donde ya hay muchas fricciones y discusiones. Así es. Pero ojo, ¿en qué momento empieza como estos pequeños darditos? Uh-huh. En el hecho de que yo puedo ir por el garrafón del agua porque yo puedo. En el momento en que también no agradecemos, en el momento en que es tu claro. obligación, uh-huh. o lo pensamos, a lo mejor ni siquiera se lo dice, señora, pero dice, es su obligación traer el gasto, es su obligación pagar las colegiaturas, pagar los servicios, y entonces no hay un agradecimiento. Así es. Sin embargo, si hacemos esta reflexión, uh-huh. y si usted hoy se pone como propósito, el día de hoy le voy a agradecer a mi esposo, aunque trabajemos los dos, claro. aunque los dos somos un equipo y que sacamos adelante la casa, pero a final de cuentas tengo que agradecerle que también gracias a él, uh-huh. porque no debemos negar que estamos aún en una cultura en donde el rol masculino es muchísimo más público más generalmente que el de la mujer. Y entonces sí decirle, te agradezco todo lo que haces para que nosotros estemos bien. Agradecele a tu marido, porque ¿qué va a pasar con eso? Entonces él se va a sentir que... Se va a sentir seguro, claro. se va a sentir que me reconocido. Necesita, querido, se va a sentir ¿verdad? Querido, uh-huh. reconocido. Uh-huh. Y entonces él te va a ver con otros ojos. Y entonces es cuando él va a empezar a cubrir lo que toda mujer necesita para sentirse querida, amada, correspondida, es. Que es atención. Ahora sí son claro. un equipo en el amor. Yo me acuerdo claro. cuando empezabas de novio que dice, somos un equipo. Así y luego es. Se casaban claro. y los primeros meses, hey, lo vamos sacando adelante todo. Ajá. Somos un equipo. Eso. Y luego pasan 3-4 años, los que duran, ¿verdad? Ajá. Y somos un equipo, pues que ese equipo no se lo olvide nunca. Y que se porque fortalezca. Todo lo pueden sacar adelante, es que se fortalezca, se haga más grande. Hay que robarse. Una gran familia, ¿no? Exactamente. Vamos a ir al corte comercial, pero antes tengo una buena recomendación donde no hacemos distinción. Hombres y mujeres pueden ir a comprar nuestros productos. Mira nada más, Pedro, no ande comprando muebles chafas. Venga ya con me nosotros. Caí. Sí, venga. ¿Ves dónde compraste pues la silla? Sí. No era de madera. No digas, ni digas, qué vergüenza. Por lo pronto, yo le recomiendo que venga a Ducasa, donde encuentra los muebles 100% de madera, elaborado por nosotros y hecho a medida. El teléfono 795-70... Bueno, ahorita aparece en pantalla. Ahorita aparece. Decir. Por lo pronto decirles que está ubicado frente al Don Bosco claro. y encuentras recámaras. Mira, ahí está el teléfono, 795-4746. Perfecto. No es difícil. Comedores, recámaras. Algo que le va a gustar a nuestra invitada, Jimena García, psicóloga, es de que venden los espejos de vanidad. Ah, o sea, es un espejo bien. Grande que tiene muchos, muchos focos. ¿Verdad? Muchos, muchos focos, aparte claridad. Cajoncitos y demás. Es más, hay hasta uno que tiene joyero, le abres y tiene joyero. Hasta para los lentes puedes ponerlos ahí. Entonces, vaya a Ducasa, muebles 100% de madera. Estamos ubicados frente al Don Bosco y todos los muebles elaboramos a la medida. Y así hechos que, eso, porque hay casitas chiquitas y pues los muebles a veces no pues hay casitas no chiquitas que verdad no cabemos, la ahí mayoría. Te lo pueden hacer a medida. Si tiene residencia, ahí también... se lo pueden hacer. Así como que todas quiera. Las mujeres pueden ser felices con estos espejos de vanidad y no, demás. Pues muy bien, adelante. Vamos a ir al corte comercial. Oye, por cierto, saludos a Brenda, tu amiga. Saludos a Brenda, que la vi, ¿verdad? Que ahí nos juntamos la comunidad, como siempre, a relajarnos, a estar ahí en comunidad, a platicar. Puros temas muy interesantes de Abrazando la Vida. La vi en su posada. Saludos, Brendita. Te mando saludos. Gracias Brenda. Por estar viendo el programa. Y ahorita, a ver si me pueden pasar la camisa que me regalaron, porque ya me llegaron los Christmas adelantados. ¡Ándale! Me llegaron los Christmas. Así que vamos al corte comercial. Regresamos. No le cambie. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. El gobierno del estado y DIF Coahuila te invitan a vivir una Navidad especial en el evento Luz y Magia 2018. Asiste este domingo 9 de diciembre al encendido del pino navideño y a la apertura de la gran pista de hielo en la Macroplaza de Piedras Negras, en punto de las 7 de la noche. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar con tu familia y amigos esta Navidad llena de emociones. DIF Coahuila invita en familia.
fuerte Coahuila es. Si vives violencia, puedes recibir ayuda. Además de las instancias de gobierno, existen los refugios. Un refugio es el espacio físico donde se brinda protección y atención especializada a mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia familiar, sexual o trata. El refugio previene y protege temporalmente a las víctimas. Se les brinda atención médica, psicológica, orientación y acompañamiento legal. No estás sola. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Coahuila, una tierra de oportunidades. Se promovieron y fortalecieron las ventajas competitivas de nuestro estado a nivel nacional e internacional. Gracias a esto, se acercaron grandes inversiones. 33 empresas se instalaron en Coahuila. El desarrollo llegará a las 5 regiones del estado por igual. Porque de eso se trata, de crecer parejo. Con el trabajo de todos. Muérete, Coahuila es. Primer informe de gobierno. Oye, el día de hoy, antes de seguir con el tema, quiero agradecer. ¡Ay! ¡Miren qué chulada! ¡Híjole, bravo! ¡Mira nomás! ¡Qué bárbaro! Acá estoy viendo que me hacen así, ¡bu, bu! No me importa no, que me hayamos ganado. Contrario. Mi esposo ayer cumplió años y le encanta el santo. Pues por supuesto. Fíjate, quiero agradecer al señor José Carlos Agundis, que dice, andaba por Monterrey. Mira. Y llegué a una tienda donde venden camisas originales, claro, ¿verdad? Dice, me acordé auténticas. El pato, déjame llevarle un regalo. Muchas gracias a don Carlos Agundis que el día de hoy me trae esta camisa. Es la segunda camisa original que tengo, porque mira, también no soy pirata. No. Compré una más baratita, perdón, ¿verdad? Pero esta es original, ahí está, mire. Qué chulada, no, hombre. Y aquí trae el ticket y la factura, por si acaso la quiero regresar. ¿Usted cree que la va a querer regresar? ¿Cómo? Es un regalo. No, si me queda, Jimena. XXXXL. Es cierto. Pero a tu esposo sí le queda. Por eso, y a ti no. Oh. Ayer cumplió años. Pardon. En serio, cumplió años. Fíjate, un saludo al doctor Raimundo Garay. Saludos a él. Hoy, ayer es su cumpleaños. Eso. Gracias, don Carlos Agundis, por el regalo. Y seguimos con el tema. Seguimos claro. con el tema acerca de la soberbia femenina y de qué manera tiene, bueno, pues es muchísimas causas acerca de cuando una relación se va fracturando. Si usted hoy nos está escuchando, señora, y empieza a detectar muchas de las características de las que ahorita wow. vamos a platicar, el por qué, porque como ahorita bien mencionó Pedro, a veces una mujer soberbia no se da cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Sin embargo, el claro. cómo se origina una soberbia femenina. Y aquí es donde generalmente siempre hay una herida, ¿verdad? Una herida, y lo platicábamos el jueves pasado, ahorita lo voy a repetir rápidamente, una herida cuando tengo un papá que nunca puedo complacer, okay. ¿sí? Aquel papá que yo, por más que me esfuerce, la típica niña que llega con una, con unas calificaciones excelentes y el papá le dice, pues sí, pero en tu cuarto es un desorden absoluto. Ah. O la niña que llega y que se arregla y que papá siempre le hace mucha mofa, por ejemplo, de su cabello o en la pubertad de su acné, etcétera. Entonces, esta niña va creciendo con esta situación de que nunca voy a complacer esta figura masculina. Con una herida. Y entonces, exactamente, con esta herida. Y esta herida se va transformando en agresión y se va transformando en ¿qué? En soberbia. Porque cuando llega a encontrar algo bueno que hace, por ejemplo, en la cocina, por ejemplo, lo platicaba el jueves pasado de aquella paciente que era muy buena lectora o escritora, y entonces llega a encontrar esta fortaleza en su vida, la sobrepone a cualquier persona. Y obviamente la primera persona que se lo sobrepone es su pareja, uh-huh. ¿sí? Y entonces, lejos de tener ella una buena autoestima, esta autoestima se va inflando de ego. Hay que recordar que ¿qué es el ego? Uh-huh. El ego es aquello que nosotros traemos como si fuera un globo, ¿no? Claro. Y que lo
perdón, infla. Y que nosotros lo vamos inflando poco a poco a poco, pero hay que recordar que vivimos en un mundo de alfileres, ¿sí? Ándale. Y que en cualquier momento, ¿qué puede pasar? Bueno, pues puede llegar alguien y nos puede reventar este un globo pinchazo. Exactamente lleno de ego, uh-huh. Y que, bueno, cuando una persona que es muy ególatra, que está llena de ego, llega una persona a pincharla, bueno, puede llegar a caer hasta una depresión, ¿verdad? En donde no quiere absolutamente saber nada, incluso una depresión que puede llegar a uh-huh. quitarse la vida. Exacto. ¿Por qué? Porque no está bien sustentada. Esto lo hemos escuchado, ¿no? Digo, y nosotros que estamos aquí claro. en medios, esas noticias que son tristes y no te explicas cómo, pero ya escuchando el tema, dices, bueno, a lo mejor por ahí va, ¿no? Porque dicen, oye, tomó una falsa decisión porque se enojó con el marido. O porque el marido no la reconoció. No es un simple enojo, o sea, ya hay un gran problema, ¿no? Que a lo mejor puede ser este y te hace tomar estas decisiones que no está nada bien tampoco, por eso hay que buscar ayuda, ¿no? Así es. Fíjate, ahorita mencionabas tú, Jimena, de las personas que a lo mejor se están sintiendo lastimadas, ofendidas, pero guardan silencio. Así es. Se quedan calladas. En el fondo, ellas pueden ser las más peligrosas. Pues ellas son, ¿no? Las del globito también, se va inflando de tantas cosas que un día va a tronar. Va a tronar de una manera trágica. Truena de una manera trágica y que viene siendo una de las caras de la soberbia femenina, que son las caras de la violencia con las que se empieza a disfrazar. Es decir, ya después pasé esta etapa de que yo soy mejor que tú, yo tengo muchísimas más habilidades, etcétera, etcétera. Haciendo y que el hombre otro, exactamente ¿no? va quedándose un poquito abajo, opacado, porque luego viene esta otra cara claro. que es llena de violencia y que viene siendo la violencia que ejerce una mujer sobre el hombre. A lo mejor hemos platicado mucho en otros programas, en los medios de comunicación, en talleres, ¿verdad? Incluso campañas publicitarias acerca de la violencia, de erradicar la violencia hacia la mujer, ¿verdad? Y que generalmente esa violencia, bueno, pues viene de parte de un hombre, así ¿verdad? Es. Llámese pareja, llámese papá, hermano, uh-huh. jefe, etcétera. Pero hoy sí quiero tocar un poquito acerca de cómo esta soberbia femenina se llega a traducir en una cara de violencia de la mujer hacia el hombre. Y quiero mencionar solamente la típica violencia o aquello que podemos llegar a conocer que es, por ejemplo, un golpe o una cachetada, uh-huh. es decir, una violencia física. ¿Por qué? Porque esta violencia generalmente no sale. ¿A qué me refiero? Que sí hay mujeres que golpean uh-huh. a su esposo, pero por la misma cultura y por la misma vergüenza y situación que llega a generar, un hombre no llega a qué, a denunciar. Ni a pedir ayuda, ¿no? Ni a pedir ayuda, ¿por qué, Pato? Pues por la vergüenza. ¿Cómo voy a decir exactamente que me pega mi mujer, ¿no? Que me pega mi mujer, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que me voy quedando callado. Así y ahora algo importante, la violencia que llega a ejercer una mujer soberbia, no solamente y generalmente no es física, sino es una violencia, por ejemplo, verbal. ¿Y cómo la ejerce? Cuando la mujer habla mal de su esposo en público o en privado. Así es. Exactamente. Ese es un tipo de violencia. Si usted hoy a lo mejor, señor, está reconociendo, o usted, señor, está reconociendo, o a lo mejor tenemos aquí al compadre, a la mamá, al hermano, que dicen, oye, yo quiero mucho a mi hijo y a mi nuera, pero uh-huh. sí me doy cuenta que mi nuera lo humilla mucho. Que siempre está recalcando los errores en cualquiera claro. Reunión familiar. Hijo, ¿no? Y ahí vamos a encontrar también, se nos va a activar un hijo. Así es. Va a haber el niño o la niña que va a salir a defender a papá y le va a tratar de poner los límites a mamá y exacto. ahí se va a generar un trastorno de conducta. Fíjate, yo bueno. conozco un caso, Jimena, uh-huh. en el cual empezó a haber violencia uh-huh. en el matrimonio y decía él, es que yo no entiendo, yo no comprendo ¿por qué pasan las cosas? Porque cuando le digo a mi mujer, a mi esposa, sí. que está pasando esta situación, estás loco, eres bien exagerado. Siempre le decía eso, eres bien exagerado. Oye, pues llegó la situación en que llega casi a los golpes, ¿verdad? O hubo algunas, de parte de la mujer hacia el hombre, de lo que estamos hablando, en la que él dice, hey, un alto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya estoy harto, yo ya no puedo más, con permiso. No decidieron ellos pedir ayuda, sin embargo, se divorciaron. Sí, pero okay. él paró todo y me dice, Pato, ¿sabes por qué lo hice? Por mis hijos. Claro. Porque yo no quería que mis hijos vieran cómo yo era violentado por mi esposa. Modelos. Yo siempre traté de que mis hijos no vieran eso. Y que eso es lo que yo ahorita platiqué un poquito. Hay que recordar que también, pues obviamente, vamos, uh-huh. científicamente, el hombre está diseñado para ser objetivo. Y entonces cuando el hombre toma una decisión, es una decisión contundente. En este caso, él, como bien dices, Pato, no pidió ayuda,
se dio cuenta que estaba ya una violencia y que dicha violencia estaba ya dañando a los hijos. Así es. Porque, bueno, otra de las caras de la violencia femenina es precisamente eso, cuando hacen una alineación parental. ¿A qué me refiero? Cuando mamá no deja ver a sus hijos, a los hijos, a papá ver a sus hijos absolutamente por nada del mundo. Esto generalmente pasa, por ejemplo, cuando hay un divorcio, ¿sí? Y que sin por ninguna razón justificada. Hay razones que sí justifican que mamá no deje, ¿verdad? Que papá vea a los hijos. Y bueno, ahí sería otro tema, ¿verdad? Pero hay situaciones en donde mamá dice, no, no vas a ver a nuestros hijos o no vas a ver a mis hijos por nada del mundo. Uh-huh. Y que también otro tipo de violencia ejerce entonces sobre los niños. Exactamente. Que empiezo a hablarle mal de papá a mis hijos. Poniéndoles mal, ¿no? Exactamente. Sí, no es que no te quieren, es que no viene por ti, siempre te deja abandonado. No te quieren. Lo que pasa es que papá es malo, y etcétera, etcétera. Y tantas situaciones que el niño o la niña van creando la imagen de una figura paterna, de una figura masculina como mala. Así es. Y entonces, claro, como bien dice Pedro, o sea, el daño que realmente generan a los niños, pues es muchísimo. Ahí los tenemos entonces, en terapia, son muchos. Exactamente. Fíjate, aquí también hay hombres que son víctimas de este tipo de manipulaciones, ¿verdad? Si tú te largas de la casa, Pedro, jamás vuelves a ver a tus hijos. Ya de como quieras. Son cientos. ¿Y qué es lo que pasa con muchos de ellos? Que incluso nos pueden estar escuchando a través de la radio, a lo mejor están trabajando o están por ahí. ¿Qué es lo que hace un hombre? Se alinea, se acomoda. Bueno, pues si ya no me los van a dejar ver, entonces yo busco otra mujer y hago otra familia. Pero luego, pues ahí hay también una violencia tan fuerte que a veces se tarda mucho para ir sanando. Así yo pienso que este tipo de pláticas, de despertares, de reflexionar, dése cuenta, ¿sí? Porque es increíble los daños que vemos cuando son adultos esos niños. Y que un daño precisamente, Pedro, puede ser este que estamos mencionando, claro, acerca de una soberbia femenina. Cuando una niña viene de un hogar y de una casa, una mujer viene de uh-huh, una casa, ¿verdad? De una familia de origen en donde hubo violencia física, donde hubo violencia verbal, donde hubo un tipo de violencia también económica, uh-huh, obviamente sexual. Es una niña que crece con una herida muy grande y que esta herida la va a venir a traducir ¿hacia quién? Hacia aquella persona que está a su lado, que viene siendo su pareja. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque a veces empieza a traducir esas heridas que me hizo papá, uh-huh, ¿verdad? Porque papá también me abandonó, porque aparte de que a lo mejor me agredía físicamente, hubo un momento en que también se fue de casa. Y entonces, todo este resentimiento, todo este rencor, uh-huh, que de niña fui guardando en mi corazón, ahora de adulto que va a echar raíces, y va a echar raíces al momento de que, pues de querer fracturar una relación. No, entonces, y luego todo lo que viene también, decir, todo lo que me hicieron, alguien lo va a pagar. Exactamente, y de verdad, o sea, a lo mejor puede sonar y a lo mejor las personas, ay, claro que eso no ocurre, por supuesto que ocurre, y hoy lo vemos. Váyase en donde, a terapia, no es para que vean. Lo vemos en donde, lo vemos a lo mejor con mi prima, con mi hermana, con mi comadre, con mi vecina, con la mamá del amigo de uh-huh, de mi niño de la escuela, y entonces es cuando nosotros tenemos también como ese compromiso de ayudar, y que si yo no tengo esa capacidad de dar un buen consejo, lo que sí puedo hacer es a lo mejor invitarla a que pida ayuda en alguna terapia grupal, con algún psicólogo, con algún guía espiritual. Digo, talleres, conferencias, uh-huh, programas. Hay ¿un muchísimas, librito? Exactamente, un libro. ¿Un librito? Hay muchísimas alternativas por las cuales nosotros podemos ayudar, porque también nosotros debemos ser agentes de cambio. Que si yo veo que a lo mejor el hermano de mi esposo, uh-huh, ¿verdad?, está pasando por esa situación, ¿puedo yo también ayudar a romper ese círculo vicioso en el así que es, está surgido? Claro. Y hay personas que, desgraciadamente, la soberbia es como un pozo, como un hoyo, como una jaula, como una cárcel, donde van excavando más el pozo. En lugar de pedir ayudas, están perdiendo a los hijos, pierden el marido, pierden el trabajo, pierden la salud y pierden hasta la vida. Exactamente. Y entonces, hoy ahorita para empezar a ver otra vez por qué la soberbia femenina, de qué manera entonces aleja
a mi esposo? Pues precisamente es por eso, porque cuando no lo reconozco, uh-huh, cuando lo humillo, cuando lo empiezo a agredir, también con la indiferencia, lo que pasa es que como no trajiste lo suficientemente, es como aquella mujer insaciable en el sentido de que no traes el suficiente gasto, nunca tienes el suficiente tiempo para nosotros, nunca, y es el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Es la mujer insaciable en todos los sentidos, también en una relación íntima, en una relación de él como papá, en una relación como amigo. Uh-huh. Siempre no hay absolutamente nada a lo cual yo pueda llegar a reconocer. Claro, y también darse cuenta, y estos temas son muy sensibles, yo me estoy recordando muchas historias, son muy necesarios, y sobre todo una mujer que no alcanza a ver su soberbia y sigue, se termina quedando absoluta y totalmente sola. Sola, así y, es. Y por favor, si hay alguien así que necesita ayuda, estamos para servir. Que busque a Jimena García en redes sociales. Puede salir de ahí. Igual si quieren su teléfono, nosotros con mucho gusto se la podemos comunicar a través del Facebook, a través del WhatsApp, mensaje. Marque al estudio, igual se lo podemos pasar el teléfono de Jimena García. Y bueno, Jimena, agradecerte que hayas estado con nosotros. No, a ti, Pato. Gracias. Un día más, gracias. Muchas gracias a ustedes. Señora, y recuerde, ¿cuál va a ser la tarea el día de hoy? Es agradecer a su esposo, ¿verdad? Agradecerle el trabajo, agradecerle el afecto, agradecerle también la existencia, claro, es algo muy importante. Y lo que ella vea, ¿verdad? Exactamente, así es. Si nunca lo ha hecho, empieza el día de hoy y notará un gran cambio. Así es. Claro. Gracias, Jimena, vamos al corte comercial, regresamos. Muchas gracias. Por favor, no le cambie porque al regreso tenemos buena recomendación para comprar automóviles. Wow. Vamos al corte comercial, regresamos. Esto es Abrazando la Vida. El aguinaldo y el ahorro. Ah, qué rico. Aprovechelo. Instrumentos Musicales Mil, el único lugar que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales, accesorios y refacciones para instrumentos y bocinas. Somos distribuidores de Hermes Music. Contamos con teclados marca Casio, Yamaha y Korg, baterías acústicas, timbales y percusiones, luces de ambientación y todo tipo de micrófonos. También contamos con guitarras acústicas, electroacústicas, eléctricas y de 12 cuerdas. No solamente somos los únicos, contamos con los mejores precios. Visítanos a un costado de Librería Sinaí. En Coahuila, premiamos a los cumplidos. Aprovecha hasta el 24 de diciembre 30% de descuento en prepago de placas nuevas, derechos de control vehicular de 2019 a precio de 2018. Y al prepagar, participa en los beneficios de inicio de año. Más información en coahuila.gob.mx y pagafácil.gob.mx. Recuerda que las placas se entregan a partir de enero y hasta el mes de marzo. Con contribuyentes cumplidos, fuerte Coahuila es. Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. Oh, 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 oh. Todo camino tiene un destino, y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza listo está, Zaragoza somos todos. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia, Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad, con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños, la calidad y la confianza nos distinguen. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Eso. Ándale, ahí, ya nomás. Ahora sí,
Ya no vamos a andar a pie. Ya no vamos a andar a pie. Dijimos que teníamos buena recomendación para comprar automóvil de nuevo o automóvil del año y es nada más y nada menos que con la opción de Nissan del Bravo. Así es. Por supuesto. Y traemos... muchas felicidades antes. Ah, ¿por qué? Es día de San Nicolás. Es día de San Nicolás. Ah, Nico. Claro. San Nico. San Nico. Renovato, bienvenido. Gracias. Traemos planes excelentes para ustedes antes de que termine el año. Traemos las promociones de Nissan solo para ustedes que nos están viendo. Traemos el plan de Sicrea, con dos mensualidades ya te llevas tu auto y empiezas a pagar hasta enero y hay otro plan que empiezas a pagar hasta febrero. Traemos seguro gratis en el March. Eso. Queremos que vengan y se acerquen. Sí, queremos que venga y se acerque la gente. Traemos excelentes planes. Ya estamos por terminar la remodelación de la agencia. Vamos a tener un poquito más de amplia la sala de exhibición. Vamos a tener más de 8 autos dentro de la agencia. Oye, fíjate, nada más. Que habían 4, si no me equivoco. Sí, yo 4. Pensé que lo habían terminado, 4, se ve muy bonito. 4, sí. Pero es que tenemos algo especial. Ah, tenemos algo especial para ustedes que nos están viendo. Tenemos algo que no queremos ni platicarlo. No, ni sorpresa. No lo digas, mencionando. No lo digas. Es sorpresa. Eso me gusta. Estamos con la colaboración de Alfredo, de Freddy, de Merca. Estamos haciendo algo genial. Saludos, y espectacular para ustedes. Ahí nos estás viendo, él. Traemos otros planes que quiero que venga y se acerque por la Puerta Roja, donde ya nos conoce. En la Puerta Roja. En la Puerta Roja. Están las ofertas. Estamos en Avenida Carranza, 1714. Ahí vamos a estar. Es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Claro. Lázaro Cárdenas, 1714, donde ya tenemos el logo puesto. ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron. Ya tenemos listo ahí nuestro logo. Ya tenemos ya limpia el área de estacionamiento para ustedes que van y nos visitan. Uh-huh. Tenemos horario corrido de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Los sábados de 10 a 6, tenemos todo el tiempo para que tú vengas, te hacemos tu plan, llévate solamente tu credencial de lector y tu licencia vigente y ya sales manejando. ¿Con eso puedo hacer una prueba de manejo y todo? Sí, la prueba de manejo. ¿La apertura de un crédito, checar? Sí, uh-huh. sí, está muy sencillo. Llévate tu credencial de lector, me firmas una solicitud rápida y en lo que hacemos la prueba de manejo, ya estamos un poquito más avanzados al trámite. ¿Adelantándole? Sí, adelantándole. ¿Qué es lo que nos sirve en la prueba de manejo? Ya firmaste la solicitud de crédito, ya vamos en el auto que a ti te pareció más adecuado para ti. Uh-huh. Vamos y lo medimos a tu casa, ¿cómo ves? Mira, si así se va a ver, cochera. Así se va a ver aquí en tu casa. De una vez dame la papelería que te resta, que te falta, y ya estamos prácticamente estrenando y empiezo a pagar hasta febrero. ¿Es complicado el estrenar automóvil luego? No es complicado, prácticamente en 20 minutos tenemos respuesta rápida, en 20 minutos. Lo que queremos es que vengas y te acerques para que veas las promociones que tengo. ¿Y qué automóviles podemos encontrar? Ahorita hablabas del March, pero hay una gran variedad. Sí, hay una gran variedad. Gustos, ¿no? Sí, tenemos desde el March, el Sentra, el Versa. Todavía tenemos algunos Tidas que tenemos ahí, excelentes pruebas de manejo del Tida. Queremos que venga y se acerque. Tenemos un Tida 2018 con 6 cambios de velocidades. Sí, o sea, el auto está muy cómodo, 1.8. Sí, está muy desfogado el auto en carretera, súper cómodo. Se corre muy bien. Además, tenemos lo que ya tenemos, la Armada, la Pathfinder, la Frontier, que es lo que estamos tratando de venderle aquí. Pura personalidad y respeto. Tratándole de vender aquí al de al lado, pero al de al lado. Yo ya soy Nissan, ¿eh? Ya sí. No sé la mayoría de aquí del programa ya son Nissan. Lo que me falta es uno que tenemos aquí en un lado. Uno que no quiere soltar. La paloma. Sí. Oye, tú traías algo aquí muy importante. ¿Qué es el 1+1? 1+1 es tu mensualidad en depósito más tu mensualidad al corriente. O sea, la próxima mensualidad. O sea, pagas tus 2 mensualidades y te llevas el auto prácticamente. Wow. Ya por si crea. Traemos el plan paisano para aquella gente que tiene algún familiar, amigo, hermano, conocido, que nos pueda... Todos tenemos a alguien de aquel sí, lado. Sí, todos tenemos. Que nada más nos compruebe un poquito lo que es sus ingresos, una credencial, algún comprobante de domicilio. Si no tienes ingresos, no me importa tu situación migratoria. Andale, tienes una carta que te puede hacer ahí tu compadre, típico, se van con su compadre, sí. Con su amigo ahí de... El que lo contrata ahí para la construcción. Así es. El que le cuida el rancho aquí. Ándale. Sí, también que nos haga una carta ahí, trabaja conmigo, gana más o menos, etcétera, lo conozco. Con eso ya tienes prácticamente el otro lado. Vive en la 28. Donde vivan. Ahí subiendo. Desde niños. Así es. Oye, allá subiendo por la 28, mano derecha, le dicen la cueva. Donde huele hamburguesas de la vuelta. Donde huele hamburguesas de la vuelta. Oye, muy importante que ustedes realmente lo tomen en cuenta y que
Pues lleve, nada más llévese la licencia y la credencial del lector y ustedes. Ya estamos. Va a ser su prueba de manejo y se va a enamorar. Es muy importante que usted suba el coche que le gusta y que vaya, ¿no? Que lo sienta, que huela el coche automóvil nuevo. Eso te enamora. Sí, prácticamente a veces se oye muy chistoso de que, oye, tienes ganas de sentir la noción de algo nuevo te quieres despejar un tantito. Yo lo que hago es que voy y me subo un carro para estudiar un poquito más, pero con la comodidad de que te subes. Ahí medita. Le meditas. Y levita. Me gusta un poquito más el auto, le sacas así la comodidad, el espacio. Y ya te cuenta que es lo que tú transmites a la gente que nos está viendo, ¿verdad? Fíjate, esa sensación que sientes muy seguido, porque pues ahí te concentras para las ventas. Lo sentí yo la vez en un Sentra. O sea, yo andaba ahí, a ver cómo se siente. Al poner las manos en el volante y sentarme, mi mente empezó a... Una conexión. Bien padre. Dije, no, esto es lo mío, es lo mío. O sea, ¿pero si has oído también hablar de Selectivity? No, a ver, ¿qué es eso? Eso es lo que quieres estrenar. Te subiste en un Sentra y entra a partir de Sentra. Selectivity es solamente más el 20% de enganche del auto y jugamos con el 35% restante, parte de lo que resta del auto. Ese 35% nos queda 24 meses, que son 2 años. En los 2 años te renuevo auto, para que te vean cada 2 años con auto nuevo. Ahorita empiezas con el Sentra. Oye, Pato, si ganas bien ahí en Super Channel. Eso. Sí, de cuenta que te ven ahorita en el Sentra, próximamente en el Altima. Hoy está bien. Máxima, Pathfinder, Armada. La cosa es cada 2 años. O sea, lo va renovando, pero hay opciones, ¿verdad? Sí, hay opciones. O sea, si por ejemplo me lo quiero quedar. Sí, lo puedes pagar. Ajá. Te refinancio lo que resta. O hay que quede, ¿va? ¿Sabes qué? Okay. Te pago y ya si no, nada más, ¿sabes qué? Señor Renovato, quiero cambiarlo. Otro más. Sí, y así otro te más. Vas por cada 2 años. Aquí la ventaja es de que jugamos solamente con el 35%. Okay. Sí, tú sabes bien que el financiamiento es sobre el 80%. Así es. O sea, el total del auto. Y aquí no, lo recortamos desde el 35 a 2 años. Pues ya lo sabe, usted puede ir a visitarlos. Excelente. Horario extendido, no van a comer. No, sí comemos. Oye, te quiero el número de particular para que la gente nos esté viendo. Ándale. Nos marque. Es el 878-770-5241. De Nicolás Renovato. Nicolás Renovato, para servirte. Voy a estar con todo gusto esperando tu mensaje. Te voy a atender inmediato. Tenemos la unidad móvil para aquellos que no pueden salir de su casa, de su trabajo. Yo voy directamente con ustedes. Me llevo la computadora y ahí cotizamos. Y de una vez. Ya lo vi. Nicolás Renovato, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Es real. Hay muchos asesores de venta en Nissan del Bravo, pero si usted levanta una piedra va a encontrar a este hombre. En serio, donde quiera lo vea, donde quiera, videos, en los eventos, en todo. En el país, en todo. Pero así pues es. Eso es lo importante, gracias. ¿No? Demostrar los automóviles de la marca y que usted se convenza de comprar un automóvil nuevo, ¿no? Así es. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio que nos están dando. Y muchas felicidades. Gracias. Esperamos aquí en Nissan para que venga y se acerque. Vamos al corte comercial. Regresamos. Por favor, no le cambie porque hay más invitaciones en este programa. ¿Qué se llama? Abrazando la vida. Eso. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality Inn Piedras Negras. Pero mujer, ¿qué haces? Nada, señora. Ni modo que tire eso a la basura. ¡Claro que puedes! Mira, solo pon en una botella de vidrio el aceite que ya no uses bien tapado y la otra basura en una bolsa de plástico y deséchalo todo junto. Perdón, no sabía. Si tiras aceite comestible o basura en la tarja, obstruyes la tubería. ¡No lo hagas! CIMAS es de todos. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el Zócalo Nocturno. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Channel.
Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta, y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Mira nada más. Ay, mira. Casa llena, Pedro Vargas. Wow, puro artista. Carla, bienvenida. Carla Cantú, bienvenida. Gracias, gracias. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias por ¿qué andan haciendo por acá, muchachos, en Abrazando la Vida? Sé que viene huelen algo interesante. Sí, viene algo interesante para el fin de semana. Y platíquenos y a nuestra gente de Super Channel 12 y a la gente de Recuerdo 96.7 hacer una invitación importante. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en Abrazando la Vida. Gracias. Y bueno, pues invitando a su audiencia a que nos acompañen este fin de semana al concierto de Hollywood. Wow. Hollywood in Concert. Nuevamente se presenta con últimas dos fechas, últimas dos funciones, sábado 8 a las 7 de la tarde y domingo 9 de diciembre a las 7 de la tarde. Sábado y domingo. Una función el sábado y una función el domingo. Hay que aprovechar. Y aquí estamos, mira, en diciembre 8, ¿a qué horas? ¿A las 7? A las 7. A las 7. Los precios están muy accesibles. Muy bien. Los boletos ya están a la venta en taquilla desde 200 pesos, 150 y 100 pesos. Verdaderamente es una cuota muy accesible para toda la familia. Y es justo eso, para que vaya toda la familia. Me gusta mucho este tipo de eventos, de conciertos en esta ocasión, porque demuestran el talento que se tiene en nuestra ciudad de Piedras Negras. En serio, por asombroso, todos los sentidos, es asombroso. Asombroso. Cantantes, coristas, músicos, la calidad de los talleres locales, todo lo que se vive acá también. En Piedras Negras lo ven demostrado en este concierto. Tengo amigos que son músicos en este Hollywood in Concert, que la verdad me quedo sorprendido de su talento y pues de las voces ni se diga, ¿no? Oye, si gente que dices tú, yo no sabía que cantaba. Ándale, exacto. Y mira qué bien canta. O mira, yo lo veo que canta algunas canciones, pero no sabía que tenía ese talento todavía es. Más efusivo. Por más supuesto. Fuerte. Chicos, ¿qué vamos a ver ahí? Bueno, pues hay que mencionarles que... Hay imágenes, mira. Que es un concierto con las mejores canciones de Hollywood de todos los tiempos. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, Alex. Bueno, empezamos con The Greatest Showman. Ese es nuestro inicio del es concierto. Exactamente. Podemos ver Cazafantasmas, Pretty Woman, Moulin Rouge, canciones de Titanic. Exactamente. Es lo bonito del concierto. Entonces... Sí. Conocemos prácticamente todas las canciones, viene desde películas de los 70s, 80s, hasta películas actuales, está Coco por ahí también. No puede faltar, por favor. No, claro. Exactamente, obviamente de Queen está por ahí también, es uno de los grupos que mencionamos dentro de Titanic. Ahora que está la película y demás. Ajá, exactamente, Space Jam. También es uno de los... ¿De mis tiempos? Sí, sí, sí. Fíjate que esa fue una de las canciones que más sorpresa nos causó. Renovamos un poquito la versión original, la adaptamos a un grupo de 6 chavos y la respuesta fue muy buena, fíjate. No, y es que son 6 talentosos jóvenes que de veras tienen que verlos en el escenario, en el Teatro de la Ciudad, en el majestuoso Teatro de la Ciudad. Y hay algo muy importante que tú mencionaste, Pato, que... es este tipo de eventos donde podemos disfrutar del talento local. En esta ocasión me voy a enfocar también en los músicos que decías tú ahorita que tienes amigos en el grupo, en la orquesta. Bueno, este grupo se creó, o sea, es la orquesta de Hollywood in Concert. Wow. Mucha gente nos dice, es que ¿qué grupo es? ¿Sí? Y creen que ya, así creen que ellos ya... Como si ya estuviera conformado, sí, ¿no? Y como si cada fin de semana así ellos tocaran esas canciones en algún baile, ¿no? En armonía y no, equilibrio todos. Esta orquesta se creó para Hollywood in Concert y las adaptaciones, como decía Alex ahorita,
justo ellos las armaron y con los productores y obviamente con gente bien comprometida, porque me tocó estar en una fiesta donde estaban dos de los músicos uh-huh. y de repente se ponen de pie, oye, con permiso, me tengo que ir. ¿A dónde vas? Si apenas está empezando, uh-huh. no, tengo que ir a ensayar. Sí. Voy a lo de Hollywood y porque me dijo, ya vamos a empezar con los ensayos, ya me voy, ya nos vemos. Y yo, oh, sí, sí, es gente comprometida y la verdad, felicidades. Aparte lo que tenemos que decir, el vestuario también, importantísimo, ¿no? Sí. Es un show muy elegante, es un show de primer nivel. Ustedes van a ver mucha producción. Es Hollywood, exactamente. Sí, es como decías, desde el vestuario. O sea, cada detalle está pensado para que sea un show de primer nivel y que la gente lo pueda disfrutar, porque Piedras claro. Negras ya se merece este tipo de shows. Y lo puede hacer. Para las personas que vienen del interior de la República, sabemos que hay muchos ingenieros que vienen con sus familias a trabajar, unos de vacaciones, pues esta es una gran oportunidad. Y también para el sur de Texas, la gente que dice, ay, pues queremos ir a Piedras Negras, pues este es un excelente regalo. Vengan para acá a dejar sus dólares, nosotros los aceptamos con mucho gusto. Todos, claro. ¿Verdad? Hasta euros, los que quieran venir de Europa. Recuerda también los precios y el lugar donde pueden comprar sus boletos. Bueno, en taquillas del teatro uh-huh. estamos abiertos desde uh-huh. las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde. Uh-huh. La taquilla está por el exterior y los precios están en 200, 150 y 100 pesos. Super muy precio, accesibles. Muy pues recordarles los horarios y de las funciones. Estas son importantes. Entonces nuestras últimas funciones, si Dios quiere, el 8 a las 7 de la tarde y el domingo 9 a las 7 también. Perfecto. Muy bien. Yo me voy al VIP. Yo quería que cantara, no se puede. No, se puede. No vengo preparado. Andamos cuidando ahorita. Muy bien, doctor. No, aparte que sea una sorpresa para la gente que vaya claro. y aproveche realmente y disfrute del gran espectáculo de Hollywood in Concert. Que muy vayan bien. Con toda la familia, así los es. Esperamos. Eso. Gracias. Gracias, porque chicos. Le mandan saludos gracias. Al camarógrafo estrella que tienen allá atrás. Miren, muchachos. Al director claro, Víctor. De lujo. Víctor Jiménez. De lujo. Víctor Jiménez allá atrás en cámara. En este video, y bueno, agradecemos que hayan venido con nosotros al programa. Claro. Muchísimas gracias. Los queremos gracias. Mucho. Esta es los su casa. Los esperamos muchas gracias. Sí, claro que sí. A toda su audiencia los esperamos en gracias. El Teatro de la Ciudad. De esta manera despedimos el programa. Le deseamos un excelente día. Recuerden, las penas y tristezas hay que mandarlas a volar. Eso. Esto fue Abrazando la Vida. Hasta mañana. Bye, bye. Un beso. Eso. Bye. Bye, bye.